La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico, realizó audiencias de solicitudes múltiples el día 6 de enero por las aprehensiones realizadas a través de la Operación 2G. El juez de garantías dio por legalizada la aprehensión y presentó la imputación por los delitos de captación masiva, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir en contra de dos personas naturales y de una persona jurídica. Asimismo, decretó la detención provisional. Estas personas se dedicaban a recibir recursos financieros del público inversionista con la promesa de otorgar rentabilidades mucho más altas que las que ofrece la plaza. Esto sin contar con la debida autorización por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores.